Hay una bestia en la montaña, con forma de zorro, pero con 9 colas. Su rugido es similar al llanto de un bebé. Puede devorar a las personas y al hacerlo, hace que la gente no se envenene por espíritus malvados. El zorro de 9 colas. En los ojos del mundo es encantador, malvado, mágico, misterioso y astuto. Cada cola representa un tipo de conciencia espiritual. Gozo, enojo, tristeza, emoción, deseo, enojo, arrogancia y destino. Quimera tiene formas bastante peculiares y llamativas de presentar a sus productos. Si no me creen, vean este video con pobre edición de mis primeros trabajos en los que hice en este canal, al hacer el desempaquetado de los Freya. Si bien los gumijos son de una submarca de esta llamada Celeste, bueno, se reconoce que es Quimera quien está detrás de toda esta presentación. Queen of Audio es de hecho otra de las submarcas que también tiene una presentación un tanto con ese misticismo muy peculiar y característico. Y bien, ya vimos la tendencia de algunas marcas de subirse al tren del hype al tratarse de auriculares Planar Magnetic. Considero que los gumijos son un buen representante de la marca para adentrarse a este mar, acertan muy bien en su sonido, en su presentación y experiencia general. En donde no aciertan irónicamente es en la forma en cómo los publicitan, y ya hablaré de esto más adelante. Los gumijos los tenemos aquí gracias a la tienda de Yao Yao Tiger de AliExpress, quienes nos los enviaron sin costo alguno para fines de este video. Si con lo visto en este video estás interesado en adquirirlos o quieres echarle un ojo a todo lo demás que la tienda tiene, te dejo links directos en la descripción. Y por supuesto agradeciendo a la tienda, pero aún más agradeciendo a ustedes el apoyo que me han dado hacia el canal. Mi forma de retribuirlo es hacer de esta una opinión lo menos subjetiva posible. Recordatorio para la estimada audiencia, salen y salen auriculares, algunos de ellos buenos, otros son pura fachada. Una revisión no es sinónimo de ve a comprar este producto. ¿Sabes por qué? Porque dentro de una semana pues saldrá algo mejor y después algo mejor que eso, o tal vez no, pero lo querrán hacer ver como lo mejor, así que cuida tu dinero, eso es lo importante. Bien, vamos en orden. Comenzamos por un punto muy importante para mí, lo segundo importante de hecho, que es la presentación en un auricular. $50 pues es un costo modesto, pero aún así saben que yo considero otros puntos, o esto como puntos extra, que sin importar el precio, den una excelente experiencia de desempaquetado. En los gumijos es simple, sí, pero demuestra que no por ello debe de ser insípida. En una caja transparente con adornos podemos ver a los auriculares alojados en su interior y además de una pequeña cadenita con la figura de la bestia mitológica, la cual hace alusión al producto. En su interior, al retirar esa tapa, tenemos dos sets con bolsas de puntas. Las de color negro, que son un poco más cónicas y con la apertura un poco más estrecha, ayuda a incrementar un poco la frecuencia de los graves. Así como también he notado que distingue un poco más la amplitud del soundstage. En cambio, las blancas, que son justamente las que tengo ya instaladas en el auricular, estas no modifican la respuesta del mismo. Si bien, incluso aquí podemos notarlo, está casi al ras de la propia boquilla del audífono. También contamos con una bolsita de suede para poder transportar a los auriculares. Si bien no creo que los proteja de forma excelente, pues para transportarlos no hay ningún problema, creo que es muy muy bueno. El grabado de la marca en ella es un detalle simple, pero que a mí me gustó bastante. En su interior contamos con un cable, que de una vez voy adelantando un poco, me gustó bastante. Me gustó mucho la forma en cómo está y sobre todo combina bastante bien con las tonalidades, con las posibles tonalidades que puedes elegir al momento de adquirirlo, es decir, blanco o negro. Esto podrá ser un detalle muy nimio, pero para mí en lo particular me agrada que esto ocurra. Ves un cable trenzado, 4 núcleos, recubierta de TPU, el cual se percibe bastante resistente y sobre todo durable. Solo se puede elegir la salida de 3.5 milímetros y con el emblema de la marca en su base, como lo podemos ver en este momento. Cuenta con divisor. Aquí está. Con un divisor. Slider, que hace muy bien su trabajo y que también incluso se siente de una muy buena construcción. Y salida. Repito, en este caso aquí, dos pines de 0.78 milímetros. La memoria preformada es delgada, se adapta muy bien a la forma del Helix y como vemos, repito, es de dos pines de 0.78 milímetros. Y bueno, también tiene la herramienta de limpieza en este auricular.
Entonces, básico, muy básico, pero creo que realiza muy buen trabajo en hacer una presentación formidable. Lo que vimos hace un momento, o lo es que escucharon hace un momento, viene justamente una introducción que viene aquí. Vaya, todo ese misticismo que rodea a este auricular. No sé, es una de las cosas fascinantes, a pesar que yo no soy una persona que crea en esas cosas. Sobre el diseño del audífono, ya he mencionado que tienes dos opciones de colores, aunque en sí son cuatro opciones de diseño. Ya sea blanco o negro, que incluya o no la ilustración del gumijo. Están hechos de plástico, de un tacto muy similar, por ejemplo, al del SoundNote Zero, es decir, ligero pero bien construido y resistente. Tienen forma de cuña en su placa frontal, pero en sí lo que se aloja en el oído es la parte circular y esto es muy cómodo, muy similar a lo que ocurre por ejemplo con Timeless. Esto solamente es lo que queda por fuera, pero esto es lo que realmente se llega a introducir en el oído. En la parte posterior, repito, cuenta con ventosas para ayudar a liberar la presión del aire y que al colocarlos pues no llegue a originar alguna cuestión en cuanto a mayor presión. Casi no se llega a notar, ahí sí se ve un poco, pero aquí está, estas ventosas para ayudar a liberar la presión del aire. La boquilla es en una muy buena extensión dirigida ergonómicamente hacia el canal auditivo y de igual forma tiene una adecuada anchura. Han sido de los auriculares más cómodos que he probado, tanto en su forma como también en su tamaño, por su ligereza también. El aislamiento pasivo de ruido exterior es promedio, pero no te preocupes ya que en ambientes ruidosos no interferirán tanto en tu escucha. Ahora, vamos al que considero es su punto negativo y ni siquiera es por el auricular en sí. La marca lo ha promocionado como el in-ear planar magnético más barato de la historia. Incluso yo sé que muchos de ustedes han visto esta clase de expresión en muchos otros auriculares. Han querido como seguir con esa tendencia. En la actualidad tenemos varios planares más baratos de la historia, como lo mencioné hace un momento. Entonces, ¿cuál es justamente la situación con esta estrategia de marketing? Bueno, en que mencionar que es el planar más barato de la historia es algo que cae dentro de su propia estrategia de marketing, pero además es lo que en más tropieza y precisamente es lo que ya lo había mencionado en el video de Guerra de Planares. ¿Te sirve que un auricular planar resulte muy barato cuando requieres una fuente que no solo sea potente, sino que tenga un buen control de voltaje? Igual y sí ya tienes contigo dicha fuente, pero si no tendrás que invertirle y no en cualquier fuente. Tampoco estamos hablando de un reactor nuclear, pero insisto, no solo se trata de potencia bruta, sino de un adecuado control de voltaje. Pero Corvus, espera, las especificaciones técnicas del gumijo dicen que solo tiene 9 ohms de impedancia y 106 decibelios de sensibilidad. Son facilísimos de mover, ¿de qué estás hablando? Pues no. En primera, porque ese último parámetro, la sensibilidad, no está medida a milivatios, sino a volts, porque la sensibilidad realmente es menor. Ahora, sugiero que le dé un vistazo a mi video del Hi-Fi High-End Match, en donde, sin meterse en tantos tecnicismos, porque sencillamente no es mi rama, explico un poco los escenarios en los que podemos enfrentarnos al tratarse de un auricular difícil de mover, el cual si bien ya estamos acostumbrados a que un audífono poco eficiente sea aquel que tenga mucha impedancia y poca sensibilidad, no siempre es el caso, y los Celeste Gumijo son prueba de ello. Otro ejemplo, bastantes auriculares de AudioSense tienen esa combinación de poca impedancia y relativamente alta sensibilidad. Aquí en el canal incluso vimos a los T800 hace bastante tiempo. Y mucha gente se decepcionó de su sonido, pero era porque no lo estaban amplificando bien. Y al decir amplificar bien, no solo se trata de meter potencia, sino que dicha potencia esté bien canalizada. Pero bien, para ponernos en contexto, sabemos que la impedancia es la resistencia u oposición al paso de la energía eléctrica. La sensibilidad, en cambio, es la capacidad de transportar esa potencia en sonido audible hasta cierto nivel. Si la sensibilidad es baja, pues requieres mucha potencia para que sea un mayor ese umbral audible y para que lo puedas escuchar, vaya. Pero ¿qué pasa si no pone tanta resistencia precisamente por esa baja impedancia? Pues vas a tener un mal sonido, vas a tener un hiss, vas a tener ruido de fondo. ¿De dónde sacas algo para sumarle un poco más de esa resistencia y que no tengas ese ruido de fondo por esa energía que está fluyendo casi con libre paso por esa impedancia baja? Aquí es donde interviene la fuente que tú estés utilizando. Para que ese auricular pueda sonar bien, requieres que tu fuente no solo sea potente, no solo eso, y no solo para ayudar a que esa sensibilidad baja se exprese bien, sino que además tenga un buen control de voltaje. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando su impedancia también favorezca en todo esto. ¿Y cuándo ocurre esto?
Para ese escenario, favorece que la impedancia de salida de tu dispositivo fuente sea lo más cercana a cero. Así no meterá ruido de fondo a pesar de esto. ¿Dónde puedes encontrar esas specs en tu celular? Pues buena suerte tratando de hallarlas. No así como un equipo de audio dedicado, especialmente por ejemplo un DAP, que al ver la ficha técnica, por ejemplo de mi iBass o de X160, es de 0.46 ohms, lo cual lo hace que, aun siendo muy potente, controle adecuadamente el voltaje. O por ejemplo el Luxury Precision W2 de apenas 0.15 ohms de impedancia por la single end. Que tiene la dificultad, eso sí, de no alimentar adecuadamente por la baja sensibilidad del gumijo. Y por la balanceada de 0.73 ohms, ya mete ese ruido de fondo. Así que ahí lo tienes, baby. La importancia de los DAPs. No todos los DAPs son maravillosos en este apartado, en el apartado de un adecuado control de voltaje y sobre todo dando buena potencia, pero al menos los más recientes sí tienen esa característica. Al escuchar a los gumijo en varios celulares como un Galaxy A71, Redmi Note 7, LG, no de la serie V, no recuerdo cuál fue, pero fue un LG, a pesar de poder conseguir un volumen alto, tenía un sonido apagado, con pobre expresión en sus dinámicas y con cierto ruido de fondo. Recuerden, amigos, que suene un volumen muy alto no quiere decir que ya lo estás amplificando bien. Si al tenerlos y escucharlos con tu celular lo haces bien, perfecto, ya la hiciste. Probablemente tu celular tenga una impedancia baja de salida, pero sabemos que una gran parte de compañías de celulares no se preocupan por esta clase de especificaciones. Ok, aterrizando. ¿Cómo carajos te atreves a vender y promocionar un auricular como el plan más barato de la historia? Si de todas formas, eso barato que te ahorraste, tendrás que gastarlo en una buena fuente, y ya puse el contexto de dos equipos de audio dedicado en donde uno no es precisamente barato, y aún así tendrás que invertirle un extra del 100 o incluso más del audífono, un porcentaje mayor del audífono. Pues mejor compra un auricular de ese precio con tal nivel técnico. Ya ven por qué pienso que es una estrategia pésima de marketing. Y no solo por esa situación, sino porque, como le pasó al T800, al no amplificarlos bien la gente dirá, nah, es un mal audífono porque se escucha mal. Y al diablo tu reputación. Así que no hay que hacer eso. No, eso es un tropiezo para la propia marca. En fin. Ah, sí. Y cuenta con un driver tipo planar magnético. Cuadradito. Ya para terminar con las especificaciones técnicas. Yo sé que hace un momento dije mucha palabrería, amigos, pero es para que entiendan el contexto, que si una compañía se va a subir al tren, que lo haga bien, eso es lo importante. Y miren, aquí no es porque yo tenga mal, aquí no es porque aquí el audífono tenga mala presentación, mala construcción, ni siquiera porque suene mal, no lo hace. Estos audífonos se escuchan bastante bien, hacen muy buen trabajo incluso por arriba del precio en la calidad sonora que tienen. Es el apantallamiento, que no sé si está bien dicho, es eso, lo que intentan hacernos impresionar las marcas, lo que lo veo mal, y como una desventaja para el propio auricular y la marca en sí, gracias a un marketing hecho con las patas. Y adelanté un poco sobre el sonido, y para adelantar un poco más, de una vez vamos a ver en qué posición lo pongo en mi lista personal. Así es, está a la par de un gran favorito de la comunidad, auricular que incluso personalmente también me agradó y mucho. Ocupa un mismo lugar que el Olina, ya que en perfil y calidad sonora son bastante parecidos. Valen mucho la pena, pero por supuesto resolviendo la problemática que dije hace un momento. En mi experiencia, DAPs como iBass DX160, Hivi R5 de segunda generación, Fio M17, no tuve ningún problema de ruido de fondo. En cambio con Fio M9, Kajin N3 Pro, Luxury Precision W2, Hivi R5 original y Hivi R8 ya tuve problemas de ruido de fondo, para que lo tomen mucho, mucho en cuenta. Si es que tú tienes otro dispositivo en donde tuviste un muy buen actuar de este auricular sin ese ruido de fondo, hazlo saber en la caja de comentarios. Y bien, sobre el sonido, ya mencioné que es muy bueno, pero falta explicar por qué lo puse en el lugar donde lo puse y sobre todo explicar la clase de perfil que tiene. Los gumijo expresan un sonido evidentemente cálido, no de forma exagerada para hacerlo oscuro, pero sí inmediatamente llegas a identificar ese carácter. La escucha general es suave, está muy bien enfocado al macro contraste, un detalle y una textura muy orgánica. Si lo que tú quieres es un audífono que te deje escuchar los matices más pequeños, este no es una opción para ti, ya que su detalle es grueso.
Muchos podrían esperar que eso le confiera una que le llegue a confirmar que la separación entre notas sea escasa, pero no, no lo es. Tenemos un buen detalle. Por eso es que menciono que si bien no se especializa en el micro detalle, el macro detalle, el macro contraste está muy bien realizado porque hay una buena cantidad de aire. El perfil que tenemos aquí es en U al tener medios no tan atrasados respecto a bajos y altos. El soundstage que ofrece es ligeramente mayor al promedio en una escena sonora ampliamente distribuida, aunque no es la más extensa que he escuchado en este rango de precio. La imagen es muy buena, eso sí, logramos localizar de forma correcta cada elemento de nuestro escenario. Sin ser holográfico, pues tiene buen sentido de profundidad para darle un poco más de realismo a la escucha. Vemos por ejemplo en Family Doctor de una de mis bandas favoritas, Breath, que juegan mucho con la amplitud de la escena sonora y sobre todo con la imagen. El bajo tocando a la izquierda, la guitarra en un extremo más distante del lado derecho. Notas esa asimetría de la canción y la ubicación de los dos en el gumijo es exacta. Respecto a los graves, tenemos una situación muy curiosa. El retumbe del subbajo es adecuado, para nada exagerará en volumen y en presencia, pero sí te dejará cierta sensación en el tímpano. Presenta el subbajo como tendría que presentarse, de una forma muy natural y que no opaca las demás frecuencias. Situación que también ocurre con los graves propiamente dichos, en donde no existe una invasión hacia las demás frecuencias. El comportamiento particular de los graves de este audífono es que, si bien tiene ese realce marcado en mid-bass y es un bajo corpulento, no es un bajo que pegue con mucha energía o imponencia. Raro de encontrar, ya que regularmente un bajo robusto también llega a tener un slam con buena autoridad. Pero aquí no ocurre de esta manera. De hecho, el golpe resulta suave. Miss California de The Heavy, desde su introducción, es perfecta para evaluar ese slam, la energía y sobre todo la distribución de dicho golpe al tener percusiones muy fuertes y sostenidas. Con gumijo sí tenemos una muy buena distribución y profundidad de ese golpe en graves, perceptiblemente es notorio, pero golpea con suavidad y no con fuerza como ocurre en un auricular basshead en sí. Ahora, la forma en cómo relaja es buena, pero persistente con ese carácter corpulento, iniciando en el upper bass y transicionando hacia los medios, algo que en este caso ayuda mucho a que los chelos tengan una participación muy disfrutable, pero a diferencia de otros audífonos en donde hay buen cuerpo en esa región, no percibí que las guitarras eléctricas en sus registros graves sean enérgicas. No sé, me pareció bastante curioso lo que este audífono hace en el bajo, un bajo con buen golpe, pero en lugar de ser enérgico, resulta suave. Ahora, debido a este comportamiento en la parte final del bajo, notaremos que a los medios altos y medios propiamente dichos, un nivel de ganancia bastante similar al bajo, por lo que la escucha te hará percibir un sonido casi lineal, aunque ese cuerpo es lo que lo hace que lo percibamos más como una altiplanicie, no algo plano, sino algo plano, en lugar de un aspecto, repito, mal llamado plano. La misma situación aquí refleja el detalle grueso, es corpulento, pero que no se asfixia al sonido en sí mismo o que provoque que en pasajes muy saturados se escuche congestionado. Lo que demuestra que están en un muy buen trabajo, hacen muy muy buenos medios en este sentido, a pesar de no ser extremadamente resolutivos en este sentido. Probablemente Triple Winolina realice un mejor desempeño en este aspecto, pero por muy muy poco al tener un poquito más de detalle. Un punto que le doy de mucha ventaja a los gumijo es que los medios altos registran una buena claridad y nivel de detalle, pero con un nivel muy seguro para una escucha segura. Entonces, tenemos un tuning que en ese auricular resulta un tanto relajada. Si hablamos de los medios en general, es es un aspecto bastante bueno, notorio y suave. Por ejemplo, en In The Air de Mark Van Roon, es excelente poder evaluarlo. Si bien las cuerdas se perciben gruesas y no hablamos aquí dentro de uno de los sentidos que más me gusta, creo que lo hace bien, creo que hace bien ese detalle para no definir un aspecto muy muy texturizado o extremadamente texturizado, pero también lo llega a realizar de una forma muy suave. Hay buena separación en los instrumentos, pero repito, sin expresar una micro textura en este sentido. También vamos a notar aquí en la canción un piano con reverberación natural dentro del recinto en donde se grabó esta canción. Brushes jugueteando en casi todo el momento se llegan a percibir refinados, aunque no hipertexturizados. Hay buena cantidad de aire entre notas que ayuda aún más en su corpulencia y que llega a percibirse claro el sonido, pero no micro detallado. Con los agudos ocurre una situación muy similar.
Son agudos que tienen una extensión promedio, ganancia en nivel seguro, noble para el oído y se perciben casi redondeados. Aquí el comportamiento es casi idéntico a la Solina, donde hay un buen detalle, escucha amigable con el usuario promedio, pero tal vez te quedarías con la sensación de querer un poco más de extensión si es que disfrutas de esas frecuencias y sobre todo tratándose de un planar. No More Regrets de Arch Enemy nos muestra platillos que deberían escucharse con mayor energía y mayor brillo. Sin exagerar, sí, pero sí pedirías tal vez un poco más de esto en esos audífonos. De igual forma, el detalle es grueso, por lo que se percibe, no se llega a percibir con tantos matices o microdetalle en esta región. No es que no tenga agudos, porque sí los tiene y llegas a escucharlos inmediatamente, pero vemos dentro de lo que es un auricular planar magnético y llega a ofrecer, le falta un poco de ese carácter a lo que yo mencioné, ese clásico timbre de planar, que para algunos es una desventaja, para otros no. Ya hemos visto que hay auriculares con un timbre clásico de planar, pero que están bien realizados porque están pulidos. Hablando de ser planar, repito, no tiene ese clásico timbre de planar, ese que deja cierto nivel de grano o cierto nivel grainy a nivel de los agudos, que los planares actuales, repito, han sabido resolver de una muy buena forma para que esto no sea sinónimo de una mala característica. Esto claro, salvo unas cuantas excepciones entre otros in-ears. Es extraño clasificar a un planar como un sonido orgánico o suave, pero pues es la forma en la que yo lo haría al tratarse de el Gumiho. ¿Tiene el distintivo para salir entre otros planares? A mi parecer, no. Pero sí sobresale sobre los auriculares que rondan su precio si es que quieres un sonido natural y además orgánico. Que no sea un detalle en bruto, sino sea un detalle refinado, grueso y no tan texturizado. A veces, en algunas personas, puede llegar a abrumarse de tanto y tanto detalle que llegan a encontrar. En conclusión, me agrada mucho lo que hace Gumiho como para guardarlo en mi colección personal, pero ya hablé de un punto muy importante dentro del aspecto técnico. Pues yo no tuve problemas al tener un buenos dispositivos fuente, pero sí me dispuse a poner un paréntesis para que tomen en cuenta ello. La importancia de la impedancia y la sensibilidad, y no solamente decir que es el planar más barato de la historia. Bien amigos, eso es todo por esta charla, agradezco mucho su apoyo, creo que este video se extendió un poquito más de la cuenta, luego así llega a pasar. No olviden de seguirme en Instagram, el link como siempre está en la descripción de este video. Cuídense mucho por favor, disfruten de su música, descubran más canciones para seguir descubriendo más de este mundo. Nos vemos en el próximo video.